Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa Palabra de Mujer de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy día vamos a tratar el tema sobre participación política de las mujeres, paridad y equidad. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales porque nos visitan unas colegas argentinas y además tenemos la presencia de la señora viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Paso entonces a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Raquel Vivanco, ella es una de las colegas argentinas que nos visita. Ella es de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Seguidamente la señora Ana Josefina Güell, que es la viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Y finalmente la señora Mercedes Lamarca, otra de nuestras invitadas argentinas, que es concejala de Neuquén. Muy bien, bienvenidas, muchas gracias por estar en la Universidad de Costa Rica. El tema que nos ocupa hoy es justamente la paridad, la participación política de las mujeres y realmente discutir si las políticas de paridad tienen alguna implicación real en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, tal vez empecemos por la pregunta primero más descriptiva. ¿Qué opinan ustedes de que exista paridad? ¿Para qué sirve? En el caso, digamos, de las agrupaciones en las que ustedes pertenecen, ¿ha sido aplicada y ha tenido algunos efectos? Tal vez si empezamos con Mercedes. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Es un honor para nosotras estar compartiendo en este canal universitario y todo lo que significa que la universidad pueda tener un medio de comunicación para difundir las ideas y lo que se hace en la Universidad de Costa Rica. Nosotras consideramos importantísimo el tema de la paridad en la representación política institucional. Nos parece que en estos últimos años ha habido un avance fuerte en este sentido, pero nos parece que con esto no alcanza. En primer lugar, porque no necesariamente el ser mujer y participar en política significa que llevemos dentro de nuestras agendas políticas públicas con perspectiva de género. Esto es fundamental que lo entendamos. No todas las mujeres que están en política impulsan políticas con perspectiva de género. En muchos casos reproducen los modelos machistas que están instaurados en nuestra sociedad y son ellas mismas las que los impulsan y los llevan adelante. Y por otro lado, porque aquellas mujeres que ocupamos lugares legislativos, en la mayoría de los casos, por lo menos esta es la realidad de nuestro país y por lo que hemos compartido con las mujeres en estos días tan intensos y en estas jornadas a las que hemos sido invitadas, vemos que es la realidad de muchos países también y de Costa Rica también. Estamos en lugares que culturalmente han sido designados o son para las mujeres dentro de lo que tiene que ver con la vida doméstica y con la vida femenina. Ocupamos lugares que tienen que ver con la acción social, con la salud, con la educación, pero en pocos casos estamos en lugares de conducción real donde se definen cuestiones tan básicas como los presupuestos y la definición de los dineros públicos de los ejecutivos para justamente poder llevar adelante esas políticas públicas con perspectiva de género y que lleguen a buen fin. Así que entendemos que hemos dado avances, nos damos las discusiones hacia adentro de nuestros partidos políticos también, donde existe la paridad de manera formal, pero todavía en la realidad y en lo concreto no lo hemos podido evidenciar. Claro, ahora, Raquel, una de las propuestas del movimiento feminista y del movimiento de mujeres prácticamente en toda América Latina fue luchar por las cuotas, ¿verdad?, de participación política. Argentina fue uno de los países que las llevó adelante desde muy temprano, es decir, que ya tiene bastantes años de estar ejecutando, digamos, la política de las cuotas de las mujeres. Y entonces yo te pregunto a vos, que representás acá una organización de mujeres, ¿ha tenido buenos efectos para las mujeres argentinas o para las mujeres en general? ¿Qué evaluación se puede hacer después de estos años de la implementación de las políticas de cuotas y que aumentaron en ese sentido la participación de las mujeres? Como bien decís, desde el año 1991 en la Argentina contamos con la ley de cupo. Esa ley de cupo establece la participación de mujeres en las listas de los partidos políticos en un porcentaje del 30%. Este cupo que llamamos, lo que define es que de piso las mujeres deben incorporarse a las listas de los partidos políticos en una representación del 30%.
Nosotras consideramos que gracias a eso ingresaron dentro de la agenda parlamentaria nacional otras tantas deudas que tenían las democracias para con las mujeres en nuestro país, como sucede en la mayoría de los países de la región y del mundo, cuando las mujeres empezamos a participar de estos espacios de representación, traemos con nosotras una serie de demandas que son producto del devenir histórico del movimiento de mujeres y que hemos podido llevarlas adelante en el debate legislativo gracias a la incorporación de las mujeres en estos espacios de representación. Lamentablemente, este piso del cupo en la Argentina del 30% se ha transformado en un techo para la participación de las mujeres en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que decimos es que no basta con los cupos que establecen pisos mínimos de participación, sino que debemos ir a políticas que habiliten la participación de manera paritaria de hombres y mujeres en cada uno de los países de la región en el mundo, porque va a ser muy difícil, sino que las mujeres en estos procesos democráticos nos sintamos representados en la medida de lo que somos, ¿no? Decimos que somos más del 50% de la población mundial y en cada uno de los países, y lo cierto es que estamos representadas muy por debajo de lo que somos las mujeres, ¿no? Para esto entendemos que hay medidas que deben tomarse de manera urgente para garantizar la igualdad en las condiciones de poder acceder a la política y otros tantos lugares de representación y decisión de manera paritaria. Entonces, la corresponsabilidad del cuidado es uno de los temas, de los grandes temas que debemos abordar, porque no es posible que las mujeres tengamos límites para poder participar en los espacios públicos debido a nuestra condición de mujer, ¿no? A que se nos sigue reservando el espacio de lo doméstico, el espacio privado, para desarrollar naturalmente las tareas del cuidado, y lo cierto es que los hombres siguen teniendo el privilegio de desarrollarse fuertemente en el espacio público. Entonces, para que las mujeres podamos acceder de manera igualitaria a ocupar espacios de representación, necesitamos que el Estado también se haga presente garantizando esta corresponsabilidad del cuidado del trabajo que llevamos adelante en el hogar. Claro. Ahora, Ana Josefina, ¿cómo se traducen todas estas propuestas en el nivel local? ¿Qué pasa con las mujeres, digamos, que intentan aspirar a puestos en municipalidades? ¿Se están enfrentando con los mismos problemas? En el caso de Costa Rica, la elección de alcaldes realmente dejó en los puestos principales de las alcaldías a la gran mayoría de las mujeres fuera. La representación de las mujeres es mínima. Hay una representación más significativa en términos de los puestos intermedios a escala local, pero ¿cómo ven ustedes la situación a nivel local de las mujeres? Lamentablemente es una reproducción casi global de lo que las compañeras están planteando. A nosotros nos deja un sinsabor bastante grande los resultados de las elecciones en materia de mujer, en materia de paridad, y a veces la paridad se convierte en un discurso. Fundamentalmente se convierte en un discurso, no quiere decir que este sea menos importante, pero siempre nos queda a nosotros el sinsabor, cuáles son los procesos de elección, quiénes llegan ahí, con qué discurso, con qué plataforma ideológica están llegando a las mujeres a ocupar puestos políticos de decisión, porque vemos que en los gobiernos locales es el escenario donde se expresa con mayor crudeza toda esa cuestión social, toda esa tejido social donde se debe intervenir. Entonces, si nosotros vamos con un discurso tradicional como mujeres, lo que vamos a hacer es perpetuar. Y yo creo que dentro de la lógica patriarcal, machista, es lo que se necesita, es lo que se requiere. Pero nosotros necesitamos, sumado a romper techos en materia de paridad, porque ¿acaso se le ha dicho al hombre qué porcentaje de hombres, qué porcentaje puede usted participar? Nosotros hemos tenido históricamente que generar nuestros propios espacios, porque nada ha sido regalado, todo ha sido una lucha absoluta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que a veces cuando hablamos de transversalizar género, yo lo llamo invisibilizar, porque yo lo quiero en hechos concretos. En este sentido, yo creo, y como las compañeras plantean, para que las mujeres participemos en política, ayer lo planteaba la ministra de la Condición de la Mujer, casi es una tercera jornada laboral a tiempo completo. Entonces, necesitamos
espacios para poder trabajar en el cuido, y el cuido no es responsabilidad exclusiva de la mujer. El cuidado es una corresponsabilidad social y eso nos ayudaría grandemente. Entonces, yo vería que aún queda muchísimo que hablar sobre la paridad. Hay que revisarla, hay que ver las lógicas de las estructuras partidarias, cómo se está haciendo. Si es que yo simplemente asigno una cantidad X de mujeres y ya cumplí, ¿pero qué es cumplir? ¿Cuántas? Ahora estábamos hablando de que las partes de... Ana Josefina, señora, necesitamos ir a un pequeño corte y ahorita retomamos, claro que sí, la idea que estaba planteando. Por supuesto. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con todas y todos ustedes. Seguimos hablando sobre el tema de la participación política de las mujeres, la paridad y la equidad, y las consecuencias y resultados de estos. Y tuve que cortarle a Ana Josefina, que iba a terminar una idea para luego plantear, sí, otro, claro, tema. Concluyo con que inclusive en las partes de la elección de regidores y regidoras también tuvimos una pérdida importante en la parte femenina. Se cumplía con poner en la nómina las mujeres, pero quienes quedaban electos con posibilidad de, eran sobre todo hombres. Entonces, es un discurso de qué estamos hablando. Ahora, Mercedes, usted representas a un partido de izquierda. Acá en Costa Rica, en términos de chiste, pero que a lo mejor tiene alguna dimensión de realidad, decimos que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. En ese sentido, digamos, vos que sos política, que has estado y que ocupás una posición electa en ese partido, ¿cómo han sido las discusiones con los hombres de tu partido? ¿Has notado que hay mayor apertura en general? Entonces, ¿cuál es la posición de tu partido en relación con la paridad y la equidad en la representación política? Nosotros y cada uno de quienes forman parte de un partido político no nacimos de un repollo, sino que somos producto y el resultado de esta sociedad. Por ende, muchos y muchas de nosotros cargamos los vicios que atraviesa y que tiene esta sociedad patriarcal y machista, y en eso no estamos exentos. Sí, hace muchos años que venimos dando una discusión hacia adentro de nuestra fuerza partidaria con respecto a la necesidad de la participación real de las mujeres en nuestro partido, no solo en los espacios masivos o en los espacios que conducen las organizaciones sociales, sino también en los espacios de dirección y de conducción partidaria y en los cargos electivos. De esta manera, lo que llevamos adelante fue en el 2010 con la discusión, cuando nos conformamos como Movimiento Libres del Sur, un proceso en donde hicimos un Congreso Nacional y definimos el estatuto de nuestro partido, y en ese estatuto planteamos que las compañeras mujeres tenían que estar en paridad en los espacios de dirección del partido, y aquí se empezó a discutir todos los obstáculos que tenemos en nuestra vida política para justamente poder desarrollar esa vida política de manera plena. Y me parece que lo que están planteando en Costa Rica, que creo que están mucho más adelantadas que en la discusión que nos estamos dando en la Argentina con respecto a un sistema integral de cuidados compartidos, es uno de los debates que nosotros nos dimos con nuestros compañeros. Obviamente, como decía, no nacemos de un repollo y somos parte de esta sociedad, y todavía nos queda mucho por pelear hacia dentro de nuestra propia estructura partidaria, pero sí hoy podemos evidenciar que la mayoría de las mujeres, la mayoría de las compañeras, digamos, que tienen cargos electivos y que han sido legisladoras o son legisladoras a nivel nacional, provincial y local, somos mujeres en mayor proporción que los hombres, así que creo que vamos hacia un camino de derribar los obstáculos que nos impiden nuestra participación plena, y lo vamos dando en una discusión que entiendo dentro de nuestro partido político está más avanzada que en la discusión general que hay instalada en la, claro, sociedad. Ahora, Raquel, una siempre se pregunta, sobre todo estando desde el movimiento de mujeres, ¿vale la pena pelear por la paridad, incluso por las cuotas? Es decir, ¿cambió la política argentina después de que se aplicaron estas cuotas y entraron un número mayor de mujeres a los diferentes puestos electivos? ¿Hizo alguna diferencia en términos de las políticas de justicia y equidad de género? ¿Cómo lo ves vos eso?
Yo creo que sí, o sea, que entre no tener la política de cuotas y tenerla, esta medida de discriminación positiva ha hecho posible que las mujeres nos incorporemos al debate público, político, de representación electoral, y como te decía antes, gracias a esa incorporación se han incorporado grandes temas que tenían que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país, ¿no? Esto se materializa de la mano de leyes sumamente importantes como la ley del que crea el programa de salud sexual y procreación responsable. Pero tiene que ver eso, perdóname que te interrumpa, ¿con la presión desde el movimiento de mujeres o con la presencia de más legisladoras? Yo creo que es algo que viene sucediendo de manera dinámica y articulada, ¿no? No todas las mujeres que están ocupando una banca traen consigo estas reivindicaciones, pero lo cierto es que el movimiento de mujeres ha logrado imponer en la agenda pública determinados temas que han tenido incidencia en el Parlamento Nacional. Por eso decimos que probablemente, si aún estas mujeres no estuvieran, estos temas tampoco serían parte de la agenda parlamentaria. ¿Qué nos viene pasando? Venimos incorporando en la agenda pública temas cruciales y centrales para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Esos temas con suerte llegan al Parlamento y en algún caso son parte de los temas que estamos esperando que se debatan, porque todavía no están todos abordados ni están todas las leyes que nosotras necesitamos para ejercer nuestra vida de manera libre y autónoma. Por ejemplo, todavía tenemos restricciones para decidir sobre nuestro propio cuerpo, y en la Argentina la clandestinidad de la interrupción voluntaria del embarazo es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes desde hace 20 años, ¿no? Ese es un gran tema que se está debatiendo en el Parlamento argentino, que cuenta con apoyo de diputados y diputadas de todos los partidos políticos, de la izquierda a la derecha. Es un tema que está en la agenda de manera transversal. Ahora, principalmente son las mujeres las que impulsan el debate en relación a determinadas cuestiones que el movimiento de mujeres viene trayendo como bandera desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si tenemos que pensar si ha sido buena o no la incorporación de las mujeres a través de la ley de cupo, vamos a decir que sí. Que no alcanza también, ¿no? Y que no alcanza con las leyes es otra realidad. Muchas de estas leyes tan importantes, entre ellas y dentro de las últimas que se han sancionado, está la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Una ley que empieza a hablar de la violencia que recibimos las mujeres por nuestra condición de género, ¿no? Hasta el momento de la sanción de esta ley, en la Argentina primaba una idea de la violencia doméstica, de la violencia familiar. A raíz de que empezamos a debatir la problemática concreta de las mujeres, producto de la terrible situación que vivimos en nuestro país, que su expresión más extrema es son los femicidios, que suceden uno cada 30 horas en nuestro país. Vale la pena traer ese dato para que tomemos dimensión de la problemática. Lo cierto es que hasta el momento de sanción de esta ley seguíamos hablando de la violencia contra las mujeres como si fuera lo mismo que la violencia contra cualquier otro miembro o integrante de nuestra familia, cuando en realidad el motivo principal por el que sufríamos violencia era por el hecho de ser mujeres. Pero bueno, conquistamos leyes muy importantes. Hoy no hablamos solo de la violencia física, hablamos de la violencia psicológica, de la violencia económica y patrimonial, de la violencia obstétrica, ¿no? Empezamos a hablar de la violencia y a ponerle nombre a cada una de las situaciones de discriminación que sufrimos las mujeres por nuestra condición de género, pero bueno, todavía está muy lejos esa ley de transformar la realidad y la vida de las mujeres en un sentido de que podamos gozar del derecho a vivir una vida libre de violencia. Claro. Digo, pero todos estos temas, por supuesto, que vienen instalándose tanto en el debate parlamentario como en la agenda pública, no aún en la agenda de los gobiernos, gracias a la lucha del movimiento de mujeres y de otras mujeres que son receptivas dentro de estos lugares como el Parlamento Nacional, que impulsan de manera conjunta con las organizaciones de mujeres estos debates. Claro, claro. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a otro corte y ya regresamos. Continuamos hablando sobre la temática de participación política, paridad y equidad acá en Palabra de Mujer. Ana Josefina, se ha discutido mucho de si en realidad las mujeres que llegan a los puestos de representación legislativos e incluso a escala comunal, si de verdad representan los intereses de las mujeres, sobre todo de las más excluidas. Es decir, por ejemplo, si representan los intereses de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes. ¿Cómo lo ves vos que trabajás sobre todo con mujeres en el nivel local? Pues yo le diría que no necesariamente esos intereses son realmente representados. Depende igual de la posición, de esa agenda
política y la agenda local que se haya construido. Y la agenda no puede construirse desde mi perspectiva, debe construirse con el colectivo de mujeres. Entonces, sí, nosotros tenemos que trabajar fuertemente para poder que las personas que vayan a ocupar puestos de elección popular sean personas que realmente estén comprometidas no solamente con el discurso, sino con una acción colectiva, afirmativa, desde el marco de los derechos humanos para los grupos que se encuentran en exclusión social. Eso sería un gran acompañamiento para nosotros desde el gobierno. Ahora, siguiendo con el mismo tema, Raquel, se ha dicho mucho que las mujeres que tienden a llegar a estos puestos son mujeres que tienen buenas relaciones al interior de los partidos, que tienen buenas relaciones con los hombres de los partidos, que son mujeres que se comportan mejor, digamos, de acuerdo a ciertos estándares muy tradicionales de ser mujer. ¿Cuál es la experiencia en tu partido? ¿Son mal portadas las mujeres Somos allí? Mal portadas, impertinentes, irreverentes. Yo creo que es una manera de desacreditarnos permanentemente y de instalar que en realidad en los lugares que estamos se los debemos a los hombres de nuestro partido y que no son lugares que nos hemos ganado gracias a nuestra capacidad, a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha, que nunca es individual, que siempre es una lucha colectiva, que siempre es una lucha codo a codo con muchas mujeres. Nosotras nos creemos herederas de los movimientos de mujeres y de las luchas de mujeres que de alguna manera interpelamos y que de alguna manera representamos, pero nos entendemos como partes de un proceso colectivo. Y en todo caso estamos en algún momento ocupando un cargo institucional y ese cargo institucional, si se lo debemos a alguien, es a esa lucha de mujeres y a esos movimientos feministas que a lo largo de la historia nos han marcado el camino y que ahora somos nosotras las que tomamos la bandera y lo llevamos adelante desde nuestro lugar institucional. Claro, y ya para ir terminando, Raquel, como movimiento de mujeres, vos decías que el 30% se convirtió más bien en un techo. ¿Hay perspectivas de que, sobre todo en Argentina, eso pueda ampliarse? ¿Hay discusiones? ¿Qué partidos políticos o si el movimiento de mujeres lo está llevando adelante como una reivindicación? No es de las principales reivindicaciones en la actualidad debido a la coyuntura que estamos viviendo. Como te decía antes, la violencia contra las mujeres ha llegado a límites extremos, entonces la agenda en relación a nuestros derechos la ocupan el debate en torno a la aplicación de políticas públicas tendientes a garantizar nuestros derechos humanos. Y otro de los grandes desafíos del movimiento de mujeres, que es la principal deuda de la democracia, entendemos, con las mujeres en la Argentina, es la sanción de una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Esos son los dos temas de la agenda que están presentes en el movimiento de mujeres. ¿Y mayor presencia de mujeres en el Parlamento crees que ayudaría a avanzar esa agenda, que es la que está, ahora pendiente? Yo creo que sí. O sea, apuesto a que mientras más mujeres seamos, más conscientes vamos a ser de que para que incluso esas mujeres puedan continuar en esos lugares de representación, es necesario avanzar en construir una agenda que nos permita acceder de manera paritaria y en condiciones de igualdad. Tenemos, de hecho, un proyecto presentado del Movimiento de Mujeres, también junto con diputadas como Victoria Donda, que es una de las diputadas que iba a venir y no ha podido estar en estas jornadas a raíz de los eventos del 8 de marzo, pero están presentados proyectos que buscan la paridad, pero todavía no hay consenso dentro de la Cámara de Diputados para avanzar en ese sentido. Excelente. Bueno, quiero agradecerles a nuestras invitadas, agradecerles a ustedes la visita a la Universidad de Costa Rica. Como bien decían las compañeras, el proceso de participación de las mujeres en política, los procesos de alcanzar la paridad y la equidad no son fáciles, representan también grandes sacrificios para las mujeres que se meten en estas tareas, y también tenemos la cultura política de los partidos muy difícil de transformar. Pero yo creo que las compañeras que han estado hoy aquí presentes son ejemplos de que conforme más mujeres haya en la política y más mujeres conscientes, más se avanza. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia aquí esta noche con nosotras. Muchas gracias y buenas.